Hola a todos chicos, estamos de vuelta en De Canto a Hablar y Katrina volvió a recuperar su escritorio, así que quizás también se escucha ahora un poco más cerca. Bueno, no sé si está notando la diferencia porque... Mira. Solamente sé que va a estar más cómodo. Ah, pero es que esto lo poníamos así. Tienes razón. Es que recién, bueno, no hemos puesto bien el escritorio, pero ya sé lo que hay que hacer. ¿Qué hicimos en el capítulo pasado? Porque ya no estamos grabando seguido, bueno, el día siguiente. Hoy día ya se subió un episodio y... ¿A qué ruta hay que ir ahora? Hay que ocupar el vuelo y nos tenemos que ir hacia Ciudad Algaria, porque tuve que ver una guía porque no recordaba dónde había que ir y la respuesta estaba mucho más cerca de lo que creíamos. Ah, cierto, era, cierto. Había que ir solo a la derecha y Algaria. Debería estar aquí. Algaria. Aquí está, en efecto. Esto es. Esto era el evento que a nosotros nos faltaba y que no sabíamos qué hacer, era esto. Que oh, lo que ya se ¿what? ¿Avanzaron más? ¿Se había activado el evento? Yo pensé que... Todavía no se había activado. A la derecha, tenés que irte a la derecha y bajando por el caminito y vas a llegar. ¿Ya te apareció? Es como que se mueve. No sé qué es eso. Parece que está pasando el tren. Es que cerca de aquí también pasa un tren, entonces se escucha a veces. Y ya estamos aquí en el lado derecho. Voy a seguir. Para el siguiente. No, se olvidó visitar el mar. Ah, sí, te debe decir los mismos comentarios. No lo deben haber actualizado. Para el siguiente capítulo ya estaremos hablando del direct, probablemente. Sí, oh, cierto, porque ya esto ya debe subir. Ay, no, un día. Mañana. Sí, para nosotros pasado mañana, pero. Para ustedes fue seguramente. Ya fue, seguramente ya ni se acuerdan qué pasó. Hoy, ¿qué pasó acá? ¿Nada? Hay que entrar aquí, al centro, y hay mucha gente. Por culpa del equipo Magma, ya no es seguro pasear por la playa. Y como que pego una patada. El equipo Agua debería dar su merecido al equipo Magma. Pero si eso ocurriera, el equipo Agua se envalentonaría demasiado, ¿no? Un enorme trozo de metal que puede salir volando al espacio, pero el equipo Magma quiere destruir ese gran sueño. No lo permitiré. Está como en una batalla. Sí, está sonando música de batalla. Ya sé que hay mucho lío en este momento, pero el despegue ha sido un éxito. Con este ya son un total de 15. Ah, igual salió entonces el despegue. Esos malandrines del equipo Magma planean algo en el centro espacial, pero no podemos permitir que esa menudencia interfiera en el lanzamiento del cohete. Yo pensé que lo habían mandado con el diálogo que puso. ¿En quién en batalla? No lo sé. Creo que no, a ver, voy a hablarle a la de abajo. Sí. Si quieren. Lo prometido deuda, venimos a por el combustible. Mira que te hemos avisado, que no somos, que no nos andamos con tretas. Eso era lo que decían, que vinieron a buscar el combustible, sí, ya recuerdo. Pero no es, están explicando exactamente por qué, supongo que es para lo del submarino. Pero ya que después con esto, el camino es bastante simple, porque nos van a dar nos van a dar la MO buceo y con MO buceo ya podemos ir surfeando por ahí. O sea, ir buceando y meternos a los lugares que necesitamos para poder continuar con la historia y para el último gimnasio. Entonces lo demás ya sería bastante fácil. Cascada creo que nos la dan luego de la octava media, así que creo que en general el camino está pavimentado. ¿Cuál rival? Ah, un sub a esta cosa solamente. Puchiena va a sacar ahora, no está sacando nada tan complicado. El problema es que no sé quién aprende buceo y no quiero enseñarle más MO porque ya como que ni siquiera quieren el espacio para los movimientos y hay que enseñar otra MO que es como surf. Tiene razón. Es como excavar de tipo agua. Probablemente. Qué mal. Es como excavar de tipo agua, hace exactamente lo mismo, se esconde y después ataca, pero de tipo agua. Ay, yo pensé que te devolvió el centro Pokémon. Ah, no. Pero me refiero a la mecánica de combate. Iba a comentar un par de cosas, pero sinceramente ya no recuerdo qué iba a decir. Sobre los capítulos pasados. Que de todas maneras los capítulos pasados, a pesar de que estuvimos un poco perdidos, sirvieron para las evoluciones. Porque sí, ahora tenemos el equipo renovado. De evolución. Sí, el capítulo pasado fue de ya las últimas evoluciones, que seguramente ya lo habrán. ¿Qué puedo decir a Puchiena? Puchiena de que es tipo lucha, sí. Numel. Y también tengo que, luego de que se venga el último combate, empezar a presionar para que decidas cuál fue tu líder de gimnasio favorito. Porque hay que empezar a... tengo que empezar a trabajar en el hackroom. Que estaba revisando y no lo edito desde el 5, mes 5. ¿Cuál es eso? Mayo. Creo. La cosa es que desde ahí no lo he editado. Sí. Porque yo estoy desde mayo mes 6. Entonces, eso, hace harto tiempo que no he podido trabajar en ello, pero pues lo mismo, porque todavía faltaba decidir quién iba a ser el líder de gimnasio, para preparar todo lo demás y saber cómo continuar, dependiendo del líder de gimnasio siguiente que venga.
El combustible que el centro espacial tiene almacenado es nuestro objetivo. Nos llevaremos hasta la última gota. Estoy cometiendo contra todos nomás. Igual. Sí, es la única manera, ¿no? Sí, supongo. No creo que nos dejen pasar si dejamos alguno de los... Tampoco que sean tan... De los esbirros, de los soldados. Un balto. Y no son cosas tan complicadas en general. Después del combate que fue... Ataques tipo agua, tipo planta, tipo siniestro, tipo fantasma, tipo hielo también. Hay una gran variedad. Es que son tipos con muchas desventajas, el fantasma y el tierra, en general. Y listo, debilitado. Derroté al soldado. Porfa, ¿podrías darnos un poquito de combustible? Lo que sea. Qué triste. Y listo. Veamos qué nos dice el soldado de acá, que está en la puerta. Nuestro líder me ordenó que no dejara pasar absolutamente a nadie. Imagino que luego de combatir contra él ya nos permitirán subir. ¿Tú contra quién te encuentras? ¿Cómo no? Mío. Ah, ya, vamos... coordinado. Sí. O sea, no tanto, voy un poco más atrasada que tú. Tiene 3. Uy, sí, parece que estará fuerte. Sí. Tipo lucha. Lucha. O sea, hay que hacerle tipo lucha porque es tipo siniestro. Sí, sí. ¿Y fantasma no se puede hacer? El fantasma creo que es inmune cuando uno intenta atacar el tipo siniestro porque el siniestro le gana al fantasma. Okay. Pero esa es una inmunidad que no sé, no le encuentro mucho sentido, sinceramente. Ah, por el sube de nivel y Numel será el siguiente. Para Numel, de nuevo, un surf y sería suficiente. Yo creo que no planearemos el... O sea, no tendríamos planeado el video del siguiente lunes. Así que ya estarán como las noticias más actualizadas y responderemos a los comentarios del video. Y yo creo que con este surf se divide, ¿no? Porque es por 4. Luego de esto se viene todo el evento. ¿Qué hizo? Grito, ¿cómo se llama? Rugido. Rugido, sí. Oh, no, ¿quién iba a sacar? ¿A quién iba a sacar? ¿A Cabero? ¿Número? No, muy llena. Ya he probado lo mismo, así con un ataque tipo surf. Va a ser suficiente. Y estamos grabando de nuevo de noche. Esa es una de las cosas que siempre se me olvida ahora comentar. Pero no se deja de ladrar. No sé qué sucederá afuera, la verdad. Como saben, nosotros vivimos como en una zona bastante urbana. Entonces, por eso es que se escuchan usualmente muchas cosas. Muchas cosas. Yo creo que para la gente que debe vivir en... Que debe ser youtuber... ahí me dio el permiso para pasar. Voy a ir a curar, eso sí. La gente que es youtuber y vive en lugares así como un poco más rurales, yo creo que lo deben tener fácil. Bueno, debe ser complicado subir los videos, pero en general grabarlo no deben... No, nunca por el internet. Sí, probablemente. Seguramente. Pero por el sonido debe ser súper... ¿Cómo decirlo? Sí, más... Ameno. Y no debería haber como ruido de fondo en general. Debe ser como parejo. Genial. Así. Nos vamos a ir al campo para grabar Pokémon. Para que se escuche mejor. Pero, ¿te imagináis una vaca de fondo? No creo. ¿Cómo posible? ¿Escuchar vacas de fondo? ¿Mugir? ¿Mugir se dice, cierto? Sí. Listo. Maullar. La... No, me lo están reproduciendo. Maullación. ¿Y se queda aquí ahora? Como no, pasa directamente. Sí, mira, deja el espacio. No, si no voy a subir, voy a ver qué me dicen. Te lo ruego, di a nuestro líder que no abandoné mi puesto. Y que me mantuve firme hasta el final. Qué triste, pobrecito, y está aquí, dejando el espacio. ¿Qué nos dice este personaje? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer con este combustible? Y yo qué sé, pregunta a las altas esferas. Los bien no tienen ni siquiera ellos idea de qué van a hacer con el combustible. Vale, ya lo vi, la clave está en sorprender al adversario. No te pienses que estás de racha solo porque me has ganado a mí. Voy a ver la... ¿Cómo está esto? Ya queda la última para que... Por fin vayamos contra la liga y bueno, se viene la pesadilla. No, hoy tengo demasiado dinero, no lo he gastado. Ya, ahora sí. Ya, subimos. Esperamos que tal. ¿Se activó un evento? Posiblemente no. ¿De qué vas? ¿Te superamos el número y aún así quieres desafiarnos? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Te va a vivir peligrosamente? Pues te vas a enterar. ¿Qué habrá sucedido si te dicen que no? Si le dicen que no. Yo creo que te dejan para curar, debe ser como un checkpoint. Pero no, van a venir de uno. Eso es algo muy loco que va a pasar más adelante, que en un combate de un juego en específico, creo que solo un combate, es 1 contra 5. Ah, creo que sí me dijiste. Sí. Y es de hecho el remake de este juego. Y son puros puchines. Y uno está como a nivel así como ahora, como 38, y son como puros puchines a nivel 12. Entonces tú le haces un surf y se mueren todos. Y dura muy poco el combate. Lo malo es que se laguea. Pero ya veremos cómo funcionará, porque como dijimos, lo vamos a grabar desde los PC. Así que esperemos que lo puedan soportar ese ahora formato. Ahora ¿ya lo venciste? Sí. Porque luego se viene el rojo fuego. Estoy emocionado por rojo fuego, no pensé que lo diría.
No pensé que diría que estaba emocionado por volver a Kanto y sobre todo Rojo Fuego, que es un juego que está, sobre todo los hackrooms, muy trillado. Porque en general todos lo ocupan como base, sí. Se ocupa como base para todos. Tú vas a jugar un hackroom y lo más probable es que sea idéntico. Si es que no uno que cambia a mapeado, pero en general es como, no sé, el más jugado, por así decirlo. Pero me gusta. No lo puedo engañar. Me gusta. Es un mojo. No creo que lo. Con la intimidación me bajó el ataque, así que no sé si lo me puedo bajó vivir. Ah, sí. Fue la velocidad. Y ya pronto toca ir a buscar a Bacon y estuve viendo en qué se encuentra. Tiene 25% de aparición en el lugar donde se encuentra. Así que es una tasa bastante alta. El problema estoy es que es. Mi niveles 25, 30 y 35 en los que puedo aparecer. Solo en esos tres. Idealmente capturarlo en 35, pero tengo que primero vencer al siguiente líder de gimnasio. Daría lo que fuera por descansar un rato, ¿eh? Pues se siente. Yo creo que voy a reservarme los caramelos raros para evolucionarlo en cámara. Es decir, voy a dejarlo hasta antes de que evolucione a Chelgo y le doy el caramelo raro en cámara para que se vea la evolución y así con Salamence también. Para poder levelearlo fuera de cámara, porque creo que va a necesitar leveleo fuera de cámara. Sí, va a quedar muy atrás. Entonces... ¿Cómo le haces con los movimientos? ¿Cómo con los movimientos? Es que es como si lo capturara salvaje no trae mucho movimiento, ¿no? Bueno, trae 4, siempre trae 4 por defecto. Usualmente si es nivel alto debería traer 4 porque puede traer menos. Pero eso es lo otro, si uno lo captura a niveles más bajos también puede ir como controlando, por así decirlo, lo que va a aprender. Porque creo que si ya está en un nivel como donde ya aprendió un movimiento o varios movimientos, te pone un set aleatorio de los que podía aprender. Ya, estamos. ¿Qué nos dice aquí? ¿Por qué querrá el equipo Magma robar el combustible del cohete? El equipo Magma también quiere ir al espacio exterior. Al espacio. Si el equipo Magma se lleva el combustible, no podría ir al espacio. ¡Qué tragedia! ¡Qué ultraje! No se puede permitir. ¿Qué era el espacio ese señor de ahí? Sí, porque... No se puede correr acá adentro. Es lo que hablamos la otra vez, que estaba pasando esto. Ah, sí, de dinero puede ir al espacio. Equipo Magma, ¿por qué queréis robar el combustible del cohete? Jejeje. Ya que tanto te interesa, te lo voy a explicar. Vamos a echarlo todito en el... ¿En el monte cenizo? ¿Van a botar el combustible? Ahora que Groundon ya no está, no necesitamos esa estúpida montaña. ¡Oh! Y no le botó a la tierra. Sí, no entiendo. Vamos a usar el combustible para que el volcán entre en erupción. Va a ser bestial. ¿Servirá eso realmente? Quedó en shock. Sí. ¿Y no lo puedo poder? ¿Nos ayudarás? Luchemos juntos, ¿estás de acuerdo? Ya. Sí. Este es un combate, teníamos que elegir tres. Porque es un combate doble, él va a ser neutral. Porque tenemos que elegir a tres que queremos que estén. Yo voy a elegir, por ejemplo, a Morgana, a Pegelart y a Cerizo. No. ¿A quién debería elegir? A Apolión, porque es nivel más alto. Vale, le ponemos. Y van a ser... Fariyama y Pelipper. Ahí está. Te muestran los Pokémon que va a llamar el aliado, por así decirlo. Creo que esto no había pasado antes, de momento. No. Y estamos con él. Lo ves de espaldas. Y es un combate doble. Y él va a usar movimientos, tú no se los podías elegir, él hace movimientos específicos contra los rivales. Bueno, yo voy a pegar. Ya saco un Metang. Y de hecho, lo podemos golpear a él, pero ¿para qué? Uno puede hacerlo de... No, no dice nada, te deja, de hecho. Pero no es lo ideal realmente como deberíamos hacerlo. ¿Y podía usar un Pokémon del aliado? No, no te deja. Ah. O sea, él tira los ataques que tengan que tirar nomás. Reflejo, nos protege. Reflejo de Pokémon amigo, decía. Pantalla luz, uso. Sí, me hizo lo mismo. Ah, no me hizo reflejo a mí, pero prácticamente lo mismo. Pone como una protección para que nos lleguen, sean menos eficaces los ataques que nos derribo. Me va a pegar a mí, sí. ¿Qué es amnesia? ¿Confunde? Amnesia se sube el ataque, la defensa especial y el ataque. No, la defensa y defensa especial. ¿Solo defensa especial? Ya, eso. Es para ponerse más defensivo, para resistir mejor los ataques. No sé en qué se basará eso. Bueno, cuando tiene amnesia tiene más defensa, no lo sé. No sé cuál será la lógica detrás de eso. Uy. Garra metal. Contra el Magiena. Oh, no, le voy a hacer al Cabrupt. El Cabrupt sinceramente parece tipo roca desde esta vista. Porque tiene como roquitas sí, dentro del volcán, sí, pero no es... Tierra, fuego, al final. Me pregunto si ganarán experiencia o que uno no haya postulado a los Pokémon que tienen al repartir experiencia. Es verdad, le dije, oye, el perro, ¿qué le pasa? ¿Por qué lo agarratando? No sé qué estará sucediendo afuera. Y eso que tampoco una hora inusual para grabar, hemos grabado bastante hasta ahora, creo.
Y voy a sacar a Peje Lagar de un puro surf. Sí, eso mismo. Ah, eso es otra de las cosas que nos comentaron, que agradecemos que estemos en la generación en la que el surf no afecta al compañero. Al aliado. Sí, porque más adelante el surf afecta a todos, a los tres. Excepto, obviamente, al Pokémon que lo está lanzando. Qué pero mal. Sí. Bien justo. Sí, no debería ser así. Yo también creo que así estaba bien. Surf solo que... está subiendo la defensa especial. Dañeselo a los otros. Pero eso después es la estrategia que se ocupa. Uno ocupa protección y el otro ataca. Para que no le llegue. Porque si uno ocupa protección, en un puro turno se puede proteger de los tres si es que lo están atacando. Ahí está, surf. Lo falló, ¿cierto? Porque... como que no le quitó mucho, así que... ¿Por qué no le hizo el otro? ¿Qué? ¿Lo resistió más que el que tenía más nivel? Ah, porque tiene amnesia. Sí. Usó amnesia hasta más no poder. Sí, por eso, entonces tiene que haber sido. Cuando ocupa amnesia... Se sube mucho la defensa. ¿Lo está haciendo de nuevo, de hecho, el mío? Sí, el mío también. Los dos lo hicieron. Pero eso. Era el turno en eso, son dos. Igual les quitó la mitad con otro. Sí, pero... bueno, eso queda prácticamente permanente para ellos. A no ser que se debiliten porque no los van a cambiar. Pero... y eso igual la sirve la para la uno. Se herido. ¿Se hirió? Eso, sí, todo el rato. Resiste muy bien los surf. Ese Pokémon no está haciendo absolutamente nada, solamente se está busteando, es como un Metapod. No está haciendo nada más que subirse las defensas. Uy. Ay. Y tengo que decir que me está gustando el equipo de esta serie. Sinceramente, estoy disfrutando mucho de este equipo. Mi equipo que yo. La composición de mis Pokémon. Eso que todavía me falta el Charmander. Qué importante porque lo necesito para el vuelo. ¡No! Terremoto. Pero metan tener la habitación, ¿no? No, ¿cierto? No. Uy, casi lo debilita. Pero bueno, a él también le queda sus tres Pokémon. Que cuál eran Skarmory, Metang y otro más, no alcanza a ver. No, sacó un Crobat. Tipo acero, seguramente era Broca. ¿Un Crobat tiene? Sí. Y ahora los debilita estos dos. Magiena y Camerupt. Ahora va a sacarlo probablemente. Debe ser el único que quede, debe ser ese, probablemente. Apolo sí es un nivel. Un Crobat y un Subat. Va. Un Golbat. No, a él le queda uno. Me alcancé a debilitarlo. Un Crobat. Ah, qué extraño cómo se mueve. ¿Con Rayo y Hielo le puedo hacer daño? Sí, Rayo y Hielo es una. ¿A Crobat una o a Golbat? A ambos. Ambos son un volador. ¿A cualquiera? Sí, a cualquiera. Y también psíquico. En caso de que, como dijiste que iba a llevar a Gardevoir, también te sirve psíquico porque no. Es un tipo veneno. Mal de ojo puso. Oh, no lo va a dejar huir. Pero bueno, gastó su turno de defenderse en hacer eso. O en debilitar al Metang. Uy, no, lo soportó igual. Estoy seguro que la última vez que combatí contra el Crobat lo congelé. Tú, oh, lo debilitó. El Metang fue el aliado. A Peli, pero me lo debilitó. Y tú te encuentras, yo ya terminé. Voy a ver qué dice. Te voy a esperar si voy a tomar un poco no de... No me gusta Metang. ¿No te gusta? No. Oh, me gusta la evolución. Es que esta es la segunda. De hecho, se nos lo regalan, no sé si ahora al tiro. Creo que después de la liga nos lo regalan. O sea, no a Metang, a la primera que es Beldum. Psíquico le hace eficaz al Crobat. Sí, porque es tipo veneno. Entonces es eficaz. Lo otro también es que Metang es un Pokémon pseudo legendario. Acá hay dos en esta generación. Metang y Bacon, este creo que el primer, no, es que el otro pseudo también tampoco era tipo dragón, el Tyranitar. Es como el Tyranitar, Dragonite, Salamence y Metaros, hasta ahora son los cuatro pseudo legendarios. Porque tienen la estadística, igual los legendarios se obtienen al final del juego, pero tienen evoluciones, entonces... como lo único que los diferencia de los legendarios. Son complejos de capturar, usualmente están bastante ocultos. Eso es como su patrón, y también usualmente son tipo dragón. Y ahí está. Mi único objetivo es... ¡Queda uno! ¿Y cuál te quedará? Medellín. Nah, pero un gancho alto. Igual, raro que los Medellín no le hayan hecho nada al Metang, ¿o sí? No, no recuerdo que le hayan hecho ningún ataque tipo siniestro. Oye, le pegó a su hijo. ¿Cuánto le hizo? Nada, no afecta vida. Ah. Entonces sí, ¿el psíquico no afecta al tipo siniestro? Ah, el psíquico era el que no afectaba al tipo siniestro, entonces el fantasma tiene que afectar al siniestro. El psíquico el que no afecta al siniestro, entonces. O lo falló, no sé. Estoy un poco confundido con eso. No, el psíquico no afecta. Entiendo. Yo creo que hasta aquí también probablemente lo dejaremos luego de obtener la MMO Buceo. Terminamos este evento y yo creo que el capítulo quedaría hasta aquí.
Para el siguiente, como dijimos, vamos a comentar todo lo que sea que haya salido en el Pokémon Present, que la verdad estoy muy ansioso, espero que... Bueno, no sé si tener la expectativa alta, porque si digo eso y al final sí, no salió nada, sería muy triste. Puede decepcionarte, yo no espero nada. Y probablemente, si es que sacan noticias, tengo que hacer video, así que posiblemente, no prometo nada, pero la idea o lo que yo tengo planeado es que para este fin de semana saque video relacionado con actualización de noticias. Como lo solía hacer, porque no lo había hecho, porque no había habido noticias. En general, no hubo nada. Así que... Ya. ¿Terminaste ya? Sí. Ya, yo te estaba esperando, dale. Léelo, es que me lo salte. Mi único objetivo es expandir la Tierra. Estoy con nuestro líder. Listo. 5.000. No conseguimos hacer que el volcán entrara en erupción. Groudon escapó a nuestro control una vez despierto. Quizás nuestro objetivo de expandir la Tierra es una insensatez. Uf, no sé. Si nosotros y el equipo Magma se equivoca, entonces... ¿Quizás el deseo del equipo Aqua de expandir el mar también sea una locura? Pues. Estás reflexionando. Muy bien, renunciaremos a combustible. Parece haber asuntos más importantes que requieren nuestra atención. O sea, ¿se vendieron el canal? Uf, ha faltado un pelo. Gracias por tu ayuda, Katrina. Quisiera darte algo como muestra de agradecimiento. Ah, no, vivo en Ciudad Férrica, sino aquí mismo. Y hay que ir ahora, por fin, a su casa. Cuando decía que teníamos que ir a su casa, ¿qué nos dijo? Si el equipo Magma se lleva el combustible, no podría ir al espacio. ¿Qué tragedia? ¿Qué ultraje? No se puede permitir. Dijo exactamente lo mismo que antes. Sí. ¿Se actualizará el diálogo? Quiero comprobarlo, solamente. Pues, no dice exactamente lo mismo. Pero ahora cambiaron la posición de los personajes porque están mirándose hacia afuera. ¿Cuál es su casa? Esta que está aquí solita. Dicen lo mismo. No, aquí está el pescador. A ver, déjame ir. Debe ser la que está en la izquierda, hacia la izquierda, acá, por acá. Debe estar cerca del gimnasio. Debería ser la que esté más arriba, de la izquierda arriba, aquí. Debería ser esta, si no me recuerdo. La que está como al tope izquierdo de arriba. Ahí está, en efecto, y se activa el evento. ¿Ahí lo vas a leer tú o no? Ay, ¿cuál es esta? No sé cuál es. Es como el pelo de Mozart. En la izquierda arriba, la máxima, como a la izquierda. Ay, así, y ahorita me metí a la de abajo. Una señora con un niño. Ya, Katrina, anda. Pues sí, aquí vivo yo, ya sé, parece algo frío, pero es que me gusta la decoración minimalista. Te agradezco todo lo que has hecho. Y quiero demostrártelo dándote esto. Es la máquina oculta de Buceo. Buceo, por acepta, fin. Te la has ganado. MO08. Y podemos ver a Glampert, que era un Pokémon que te había gustado. Podemos ver. Cuando hagas surf, verás zonas donde el agua está. No lo sueltes. Está más oscura. En esos sitios puedes usar buceo, así bucearás hasta el fondo. Cuando quieras volver a la superficie, vuelve a usar buceo. Sin embargo, en algunas zonas no podrás volver a la superficie. ¿Cómo? Nos quedaremos atrapados. ¿Qué más nos dice? Se puede sentar. Parece que hay una gruta submarina entre Algaria y Arrecípolis. Sí, ya sabes, la que descubrió el Capitán Babor con su submarino. Algo que me enteré que fue súper loco es, ¿cómo se llama? Este capitán que iba en el barco era el señor Arenque. ¿Ya? Yeah. Que el Arenque es un pez. Es un tipo de pez. ¿En serio? Sí. Qué loco, un dato freak. No puedo tener, perdón. Mi pregunta es, ¿debería capturar un Wingull solamente para enseñarle buceo? Porque no quiero ocupar más espacio con la MO. Ve tú si le puedes enseñar buceo a uno de tus Pokémon. O sea, al Wingull. Bruno, hola, Katrina. Hace poco estaba... Bueno, Culiver. No sé, pero salte. Totalmente ignorado. Debe salir... Es que no sé si puedo aprender. Ve si tu Wingull puede aprenderlo para capturarlo. Sí. Porque yo creo que debería tener a Wingull, era la opción más sensata. Es que no sé si Wingull o Pelipper. ¿Puede salir Pelipper salvaje? No puede. Ah, porque está debilito. ¿Será por eso? No creo que sea por eso. No puede, dice. ¿What? Wither y buceo son incompatibles. Y no puedo aprender buceo. Nadie de mi equipo puede. Demonios. ¿Qué haremos? Vamos a tener que capturar un Pokémon tipo agua. Para reemplazarlo. Sí, no sé tampoco por qué. Yo juraba que sí lo aprendía. Nadie puede. Voy a capturar un tentáculo, yo creo que capturar un tentáculo va a ser suficiente. Espera, yo no tengo tipo agua capturados de casualidad en el PC, creo que no. No, creo que no tengo ningún tipo de agua. Y solo sale en Wingull. Uy, ¿cómo que se deslizó? Fuera de cámara. Sí, lo más probable es que pesque un Pokémon y ahí voy a capturarlo. Porque sale en puro Wingull ahora salvaje. Así que chicos, lo vamos a ir dejando por aquí porque ya se están cumpliendo el horario del video. El horario del tiempo. Justo me llamaron. En normal hay un Pokémon nuevo en su casa. Un gran descubrimiento, click. ¿Te hicieron por lo mismo? ¿Fue el rival que te llevó? Sí, no tengo idea.
¿Bruma decía? Ah, sí, Monreal. Ah. Ya. Bueno, chicos, no olviden suscribirse, activar la campanita, compartir, comentar y dar me gusta al video. Hasta la próxima, adiós. Adiós.